llegó mi oportunidad de mostrarles en dónde vivo. ¿Están listos? ¿Están listos para verlo? Hola amigos, bienvenidos a mi canal Alexa López All. El día de hoy tengo un video muy interesante para mostrarles y es que quiero hacer un contraste de las diferentes casas y de los diferentes towns o barrios que uno puede encontrar acá en Nueva Jersey. A veces uno tiene como ese pensamiento de que, no, es que si es Estados Unidos, todo tiene que ser divino y hermoso. Pues les cuento que sí, hay zonas muy bonitas, con casas muy ostentosas, muy lujosas, pero claro que también hay otras zonas muy normales, muy de clase media, y hay otras donde el dinero no brilla tanto como uno esperaría. Es bien curioso poder observar estos contrastes socioeconómicos y pues poder hacerlo en un país como este mucho más interesante de lo que podemos pensar. Así que espero que este video les permita conocer un poco cómo es que es el estado de Nueva Jersey. Sí quería tener la oportunidad de mostrarles a ustedes este contraste tan interesante, así que espero que les guste. Amigos, y hemos llegado a este town que se encuentra en el norte de Nueva Jersey y lleva por nombre Alpine, y he buscado en internet el precio de las casas más altas y me he encontrado con esta hermosa casa, así que les quiero contar que esta casa que ustedes ven aquí, todo esto que sigo caminando hace parte del terreno de esta casa, tiene un costo de 25 millones de dólares. Así es, nada más, como cuando uno necesita 25 millones de dólares para comprarse alguito, una casita sencillita, sin tanto lujo. No más como para que vivamos. Entonces mírenla. Amigos, y hemos llegado a Upper Montclair. Este lugar lo recuerdo en una de mis travesías manejando como Uber y recuerdo haber visto casas muy lindas por acá, y efectivamente sí, son unas casas muy grandes. Es una zona muy tranquila, como ha de esperarse para este tipo de zonas, con casas muy bonitas, como ustedes van a poder ver. Así que, como siempre digo, no paro de sorprenderme de lo lujosas y grandes que pueden ser estas casas, y ni hablemos del precio, que ni siquiera con un milloncito de dólares nos alcanza. Necesitamos un poquito más de un milloncito de dólares. ¿Ustedes ya lo tienen listo? Cuéntenme. Miren, por ejemplo, esta que tengo por acá. Y yo no sé si ustedes alcancen a ver el tamaño real de estas casas, pero yo les puedo decir que ahí podría vivir perfectamente toda mi familia, sin ningún problema. Estaba yo leyendo
que muchas de estas casas inclusive tienen hasta 10 habitaciones. 10. Y yo estoy segura de que muy probablemente no están ocupadas esas 10 habitaciones. Muy seguramente solo están ocupadas 2 o 3. Y las demás, pues, ustedes saben, siempre uno tiene que tener algo extra. ¿Qué mejor que tener habitaciones extra? Y acá huele como a mucho verde, como ustedes han de esperarse. Aquí a la gente le gusta estar rodeada por mucha naturaleza. Y nosotros sabemos que normalmente las zonas de la gente con dinerito siempre están rodeadas de cosas muy bonitas, de mucha naturaleza, de mucho bosque. Amigos, bienvenidos a Franklin Lakes, otro de los towns más bonitos, de gente acomodada que tiene la oportunidad de comprarse tremendas casas como esta que ven aquí. Y este town se encuentra en el norte de Nueva Jersey. Y bueno, pues acá también tendrán la oportunidad de apreciar tremendas mansiones como estas. Amigos, y voy a aprovechar que encontré un arbolito por acá porque el calor está bien intenso y ustedes se preguntarán cómo fue que yo conocí de este town. Les cuento que en uno de mis trabajos, de los tantos que he tenido, tuve la oportunidad de tener una compañera que tiene una casa en este town, así que ella nos invitó a su mansión y fue así como tuve la oportunidad de conocer una de estas casas por dentro y una vez más quedarme asombrada. Después de esto, mi amiga me puso en contacto con otra persona que necesitaba una niñera. Así es, porque ese ha sido otro de los trabajos que he tenido y que sigo teniendo. A pesar de que no es mi trabajo principal, lo sigo haciendo algunas horas en la tarde o algunas horas en los fines de semana, porque pues es un dinerito extra que no le cae mal a nadie. Así que en esta casa pues también he tenido la oportunidad de verla por dentro. Inclusive ellos tienen su propio playground, su propio parque, tienen una yarda grandísima donde inclusive colocan su propia pista de hockey y hacen otro tipo de cosas, lo cual es muy interesante ver los privilegios que pues las personas que viven en lugares así como este pueden tener. Así que ahí les boto el dato, les cuento el dato para que sepan cómo es que son este tipo de mansiones y de casas tan hermosas. Amigos, y como estamos hablando de casas, pues llegó mi oportunidad de mostrarles en dónde vivo. ¿Están listos? ¿Están listos para verlo? ¡Claro que sí! Esa mansión que ustedes ven aquí atrás, esa es la mansión en donde vivo, con mis 3 perros, con toda mi familia, que viene a visitarme de diferentes partes del mundo ocasionalmente. Por supuesto, aquí cuento con una yarda muy grande.
no solo eso, sino que tengo también parqueadero para mis tres carros de alta gama, ¿sí los ven ahí? Las tres puertas de los parqueaderos de todos los carros que tengo. Obvio no es mi casa. Ya quisiera yo que esa fuera mi casa, pero no, amigos. Yo vivo en un apartamento muy pequeño que rento, que ni siquiera es mío. Entonces no se me emocionen todavía, pero la verdad es que uno sí se queda acá como asombrado de estas casas tan lindas. Hermoso, pero la verdad es que los precios no creo que se nos ajusten mucho. Miren, por acá hay otra muy bonita. Ah, ¿cómo la vieron? Bueno, amigos, y ahora nos dirigimos hacia un town o un barrio de clase media baja. Es muy interesante empezar a ver cómo las casas van cambiando de estilo, son más pequeñas, están más cerca la una de la otra y también hay muchos conjuntos residenciales de apartamentos. Al igual que podemos observar una mayor actividad de comercio debido a que la gente necesita tener acceso rápido a servicios como lo son lavandería, restaurantes, supermercados, centros comerciales y demás. Y muchos de ellos no cuentan con un carro para transportarse. A Paterson, la tercera ciudad más poblada del estado de Nueva Jersey. Este town cuenta con una gran diversidad racial, incluyendo blancos, afroamericanos, población del Medio Oriente, asiáticos y, por supuesto, hispanohablantes provenientes de diferentes países. Estos últimos sumando un porcentaje de casi el 60%, por lo cual si llegas a uno de estos barrios, muy probablemente no tendrás que lidiar con el inglés. Como todos sabemos, Estados Unidos de América es un país muy grande y Nueva Jersey es tan solo un pequeño estado, y con los barrios que pudimos observar, no podemos tener una visión general de las clases sociales, pero por lo menos podemos hacer un pequeño contraste entre los barrios más privilegiados y los que no lo son tanto. Por supuesto que he tenido la oportunidad de contemplar barrios hermosos, con casas ostentosas y lujosas. Pero debo ser sincera y reconocer que también he visto barrios no tan bonitos, con mucha basura, donde se refleja la drogadicción, con habitantes de calle, peligrosidad y, por supuesto, mucha pobreza en general. Una vez más, puedo reiterar que todos los países cuentan con buenas y malas zonas. Es cuestión de todos como humanidad tratar de construir un mejor mundo con igualdad de condiciones e igualdad de oportunidades para todos. Amigos, espero que les haya gustado este video y este contraste, que les haya podido dar una mejor idea de cómo son los diferentes tipos de casas, los diferentes tipos de barrios, y que haya de una u otra forma sido los ojos para ustedes. Espero que hayan disfrutado de este video y recuerden que si quieren apoyarme es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es darle un like a este video, suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis nuevos videos. Eso ha sido todo por esta oportunidad. Chaito.